Buenos días, amigos de Grupera Noticias. Nos encontramos en la carretera de Sonsonate hacia Cajutla, justamente en el bypass, cerca de La Trópiga. Una rastra cañera sufrió un percance vial y quedó pues a la orilla de la autopista. El tráfico no está interrumpido en la zona, ya que la rastra cañera pues ha quedado fuera de los dos carriles que van de Izalco hacia Sonsonate. Sí, durante el transcurso de la mañana a lo mejor este tramo será cerrado para que grúas comiencen a retirar la rastra y la caña y la transporten pues en otro automotor. Es unas placas comercial 89591. Al parecer, aparentes problemas mecánicos o el motorista pues pudo haber perdido el control en la pendiente. Repetimos, esto ha sucedido en el bypass, en la carretera de Izalco. El transcurso de la mañana podría ser cerrado. Tiran la rastra accidentada. Buenos días, recuerde que somos Grupera Noticias en este inicio de semana. Hoy es lunes 11 de abril, lunes santo. Saludos para las personas que ya se encuentran en el feriado de semana.